Les braves són madrileñas i punto pelota. Què dius? A Barcelona també fem braves, goita. Que hacéis mistes, que no t'enteres. A Barcelona hi ha braves tan bones que els del Comidista n'han fet una guia. Elis, elis. Que en Barcelona també hi ha braves muy buenas y los del Comidista han hecho una guía. Elis, elis. I tu quién eres? Pues el relator, ahí va la hostia. Edu González es probablemente el hombre que más bravas ha probado de España, como demuestra su cuenta de Instagram Bravas Barcelona. Hoy nos hablará de sus favoritas. ¿Cuántas bravas has probado? Yo creo que está alrededor de unas 800, 900 bravas. Hay muchos locales que cierran y no sé si pueden entrar en este ranking, pero como bravas probadas sí, rondarán las 900. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que te encuentras tú en, cuando pruebas bravas? Mira, uno que detesto, no sé si es el peor, es currarse mucho unas patatas y luego meterle una mayonesa industrial. No entiendo cómo se puede gastar tanto tiempo en una cosa y luego desperdiciarlo de esa forma. ¿En qué se diferencian las patatas bravas de Barcelona de otros sitios como Madrid? Bueno, es que en Madrid se inventaron, se originó allí y en plena posguerra. Entonces la pobre gente hacía lo que podía. Ligaban con harina y aceitito y un poquito de guindilla y así crearon eso que le llaman la patata brava. Eso. En Barcelona no fue así. El Bar Tomás inició otra fórmula de patata brava, el alioli encima de la patata y luego unas hierbas infusionadas en aceite que eso lo convirtieron en su patata brava y que luego ha sido copiada hasta la saciedad. Aquí, si vienes a Barcelona, tienes que venir a probar las bravas del señor Bermud, el alumno aventajado del Bar Tomás de Sarrià, ¿no? Ha sabido tunearlas manteniendo el espíritu del bermuteo con una salsa que es muy picante, que es como deben ser las patatas. Y luego yo recomiendo las de la Esquinica, que vienen a ser más o menos del mismo estilo y también tienen igual 40 años estas patatas bravas. Luego ya en plan muy moderno tenemos las bravas de Informal, que son unas patatas hojaldradas. Y luego otras también que recomiendo mucho, son unas del bar Omar, que se llaman la Mar de Bravas, porque Omar, su chef, hace un sofrito con cabezas de gamba y luego le pone una alioli de azafrán que se te va la olla. Bueno, a mí hay unas que me encantan, no sé a ti, no sé en qué puesto están en tu ranking, igual te parecen una mierda, pero son las de San Antonio Glorioso. San Antonio Glorioso, pues están en el top 5. Ah, vale, o sea vale. Que no nos vamos a pegar. He acertado. Sí, ese también tiene el misterio de esa salsa que yo le he puesto de rodillas para que me diga alguno de los ingredientes y no hay manera. Las bravas del señor Bermud son relativamente sencillas. La patata es una patata que se pela y se corta, que parezca una tontería. Hay mucha gente que a la hora de hacer unas bravas no hace ese paso tan básico. O sea, por la mañana cuando llegamos hacemos un pochado de la patata, que vaya cogiendo un poco de textura. Luego, en el momento de servirla, lo que hacemos es que la acabamos de freír. O sea, es darle ya solo un toque de freidora. Ahí así que es fuego fuerte para que quede crujiente por fuera y entonces lo que le hacemos es que le añadimos un alioli casero con un puntín de ajo, pero tampoco sin pasarnos, y el siguiente paso es la salsa picante. Uh-huh. Esta salsa sí que es el top secret de la casa. De hecho, hay ingredientes aquí dentro que, te lo digo de verdad, yo no sé lo que es. Los hace es la chef la que se encarga del mezclaje. De los 12 ingredientes todos pican, no hay nada que no pique. No te voy a pedir que me digas qué lleva, pero sí lleva tomate y cebolla. No lleva ni tomate ni cebolla. Ni tomate ni cebolla. No. ¿Y por qué sois tan reacios a decir los ingredientes de la salsa? Yo te diría que es un poco como la historia de la Coca-Cola y tantas cosas que hay que todo el mundo quiere imitar, pero claro, no lo puedes acabar de conseguir porque siempre te faltará un ingrediente. Ni por dinero la receta. No, nada, nada. 100.000 euros. No, 100.000 euros ya me los han ofrecido, eso es poquísimo. Vuestras bodas también tienen un toque final. Ahí está. Que no es muy clásico, digamos, ¿no? Que sencillamente es un pimiento de freír y lo dejamos hasta que queda tierno, suave, que esto es el topping. Bueno, pues vamos a probar. Momento de la verdad. A ver si la leyenda es cierta. Qué nervios. ¿Más picante o...? Un poco más. Me encantan los valientes. A ver, es que soy de Bilbao, perdona. Entonces te echo el potente. Es algo de... Directamente. Buenísima. Oli. Está el canal de Panamá, el canal de La Mancha, el canal de Isabel II, Canales, el bailarín, el canalillo
Y está el canal del Comidista, que es al que te tienes que suscribir.